Noticias del Táchira. Ramón Belandria, director de la Escuela Básica Mariscal Sucre, ubicada en La Guayana, sector Los Quioscos, agradeciéndole al gobierno regional, a Inteduca, a la Dirección de Educación, el profesor Henry Parra, por esta donación que le hace falta a nuestra institución para el beneficio de 280 niños que tenemos en la escuela de primero a sexto grado. Y es un beneficio para el SAE, para la alimentación, para el resguardo de los alimentos, que mucha falta pues nos hace en la institución. Muchísimas gracias al gobierno regional, al gobernador Vilma Mora, a Inteduca y al licenciado Henry Parra por su buena colaboración a nuestra institución. Zaira Cáceres, directora de la Escuela Unidad Educativa Estatal Manuel Felipe Rugeles, muy agradecida con la gestión del gobernador Vilma Mora por esta donación que le hace a nuestra institución, que beneficia a 519 niños. Muchísimas gracias, gobernador, al director de educación, al licenciado Henry Parra, por tomarnos en cuenta para esta donación. Henry Vivas, sumamente agradecido con todo el gobierno regional. Esto es un aliciente para la labor de darle el alimento a esos niños. Y bueno, que Dios los siga iluminando, que sigan llegando este tipo de beneficios para todos nosotros. Tenemos 456 niños ahorita. Y la matrícula va en aumento. A todos se les está dando desayuno y almuerzo. Noticias del Táchira.